Venga, gente, vamos a ir empezando el cafelito de hoy, 16 minutos tarde. No es tanto, 16 minutos. Yo pensaba que íbamos a esperar a empezar mucho más tarde. Pero he tenido movida, como siempre. Yo es que lo que no me pasa a mí, tío, yo es que no lo entiendo. Bueno, vamos a empezar con el cafelito de Mongolia del día 1 de marzo 2022, martes. Ni te cases ni te embarques. Empieza tercer mes del año. Empieza fuerte, empieza bastante fuerte, porque ya sabéis que ha empezado el año con guerra de Ucrania y con todo el rollo. O sea, que está la cosa fuerte, fuerte. El Etna en erupción y otra pandemia se viene. En fin, bueno, que esta vez ya os coge... 2022 ya os coge preparado. Desde 2020 llevamos entrenando, ¿vale? Y 2021 fue chungo y 2022 va a peor, ya va a peor claramente. Entonces, joder. Uf, recién llego de fiesta, dice Malekid. Venga, Malekid, acuéstate. Buenas noches, vale, que va todo bien. Mimi, buena, ¿qué tal? Buena a todo lo que estás hablando por el chat. ¿2022 será el final boss? No, todavía te queda, todavía te queda. Si viene la guerra nuclear, sí. Si no, no. Resulta que he avisado por Discord, ¿vale? Yo, el canal de noticias de Discord, que no puede escribir nadie nada más que yo y los moderadores, lo uso para avisar. No pongo un everyone allí ni nada para no molestar, para no poner más ping de la cuenta, para no pinguear más de la cuenta, ¿eh? Que os gusta mucho un pingueo más de la cuenta, pero por lo menos pongo algo, ¿no? Para que por lo menos, yo qué sé, la gente sepa por qué no empezó a mi hora, ¿no? Y he dicho, gente, voy a un tatuador nuevo, que tengo una cita, que bueno, me han dado cita para ir a hablar, para ver lo que me hago, ¿sabes? Porque quiero completarme, seguir completando el brazo, preguntar, este tipo de cosas, ¿no? En los tatuajes que son complejos. Uy, se me va la voz, ¿qué pasa? Los tatuajes que son complejos, no va así, ¡hala! Me lo hago, ¿vale? O al menos la mayoría no debería hacerlo así. Es una cosa de ir hablando, ver el diseño, si te gusta, no, lo quiero más así, más asado, ¿vale? Cuando ya está claro, pues entonces, pam, pum, te lo haces, ¿vale? Pero tiene una premeditación y una alevosía, ¿vale? Esto pasó porque alguien dijo a final de 2021, medio año hemos tenido, seguro que no puede ir a peor. Sí. O alguien jugando a Jumanji. Bueno, pues resulta que he ido al tatuador, ¿vale? He llegado 10 minutos antes de mi cita. Todo estupendo, ¿vale? Porque yo me gusta llegar pronto ahí, por si acaso, ¿no? He llegado antes, llamo y me sale el señor tatuador. Se ve que es un estudio pequeño, ¿vale? Pero es un estudio pequeño que me parece que, bueno, tiene buenos diseños y tal, y bueno, quería hablarlo con él. No sé lo que me va a cobrar, o sea, primero se habla, ¿vale? Me abre el señor tatuador con guantes puestos y pañuelo en la mano, se ve que estaba tatuando a alguien, ¿vale? Y me dice, dime, y digo, que tengo cita a las 10 para hablar contigo sobre unos tatuajes y tal. Y dice, uy, no, imposible. Y digo, ¿cómo? Me dice, uy, no, imposible. Y digo, ¿cómo? Pero si tengo cita. Digo, escribimos por Instagram, tal. Escribimos por Instagram, nosotros, a ti. Ah, porque he ido con una amiga. Digo, te escribimos por Instagram. Dice, no, habréis hablado con mi mujer. Y yo pensando, ¿y? ¿Y? ¿Verdad? O sea, que mientras alguien contesta la cuenta de Instagram, ¿quién me ha dado con quién habla yo? Habréis hablado con mi mujer, pero mi mujer hoy no está. Y yo estoy liadísimo toda la mañana. Y yo, ¿cómo? Y yo he pensado, me está diciendo que después de modificar toda mi puta mañana, ¿vale? Vengo aquí y resulta que no hay comunicación. O sea, tu mujer queda con nosotros y cuando venimos nadie nos avisa de que no va a poder y no pasa nada. Llego aquí, knock, knock, hola, y yo no esperaba a nadie. O sea, ¿esto es así? ¿Esto es así? Se me cae el culo al suelo, tío. En serio, si alguno de vosotros trabaja cara al público, esto es muy importante. Esto es muy importante. O sea, buena gente a los que están entrando por el chat. Esto es tremendamente importante, ¿vale? Esto no es baladí. Cuando se trabaja cara al público, cuando tú tienes contacto con el público, es muy importante, tratar bien al público. Aunque creáis que no tienes razón. Aunque crees que el malentendido puede ser culpa del cliente, ¿vale? Porque a veces pasa, ¿no? Que el cliente, pues, se ha equivocado y cosas así. Hay que tratarlo muy bien, ¿vale? Porque a no ser que seáis, yo qué sé, un chef de 5 estrellas Michelin, que os llueva al público por castigo, ¿vale? Y podáis permitiros el lujo de descartar gente, que aquí no creo que haya nadie así,
No tratáis nunca mal al público, gente. Y eso que sé que hay gente que se merece que la manden a tomar por culo, ¿vale? Pero esta persona, ¿vale? La amiga que venía conmigo, lo mismo se iba a gastar 50, 60 euros un tatuaje pequeñito y ya, ¿vale? Pero yo iba a preguntar por un tatuaje de brazo entero, bueno, de brazo entero, de medio brazo, ¿no? Y a estos solo pueden ser 300, 400 euros fácil. ¿Me entiendes? Yo no sé este tío si es que está al borde de trabajo y no le hace falta mi dinero, ¿vale? Pero gente de esa tengo unos cuantos, alguien quiere, de hecho, son clientes así, ¿no? Pero, en serio, no se puede tratar a la gente... Vale, porque si a mí esta persona me hubiera dicho... Hostia, perdona, habrá sido mi mujer... Es que mira, tenemos un lío en casa, no sé, se hubiera excusado mucho, ¿vale? Lo hubiera visto yo preocupado por realmente haber dejarnos tirado de esta manera. Ay, mujer, la que me ha liado, perdonad, mira, pasado un segundo, yo la llamo, a ver si por teléfono os puedo atender, no sé qué, ¿sabes? Yo es que no tengo una clienta adentro, un cliente adentro, no puedo, tal. Yo qué sé, yo lo veo más implicado emocionalmente con la putada que nos está haciendo, ¿vale? Porque tanto mi amiga como yo hemos tenido que cambiar nuestra agenda de la mañana porque ellos nada más que podían hoy a las 10 de la mañana y hemos ido hoy a las 10 de la mañana, ¿vale? Y resulta que vas y se han olvidado de ti, ¿vale? Se han olvidado de ti. Siempre tan guapo, Mikan. Un besote, Malekith. Muchas gracias, tío. Entonces, si yo lo hubiera visto con más implicación emocional, yo hubiera dicho, esta persona, ¿sabes? Por lo menos se ve que es una preocupación genuina, ¿no? Este hombre está genuinamente preocupado por lo que es la putada. Y bueno, se está intentando subsanarlo a lo máximo posible, ¿no? Pero nada, ha sido en plan, nos ha abierto la puerta así y ha sacado la cabeza del establecimiento, nosotros en la calle, ¿vale? Y ha sacado la cabeza del establecimiento y ha dicho, no, pero yo no puedo, ¿eh? Ahora, esto habrá hablado con mi mujer, yo, como yo no sé nada, a mí no me vengáis a comerme la cabeza. Esa ha sido la actitud, ¿sabes? Yo no sé nada, a mí, ¿qué me estáis contando? O sea, empatía, menos uno. Y nosotros mirándonos así, flipando, ¿eh? No, le hemos dicho, bueno, pues nada, ¿vale? No, hasta luego, adiós. Y nos hemos pirado, ¿vale? Porque realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Discutir con un hombre que se ve que no tiene ninguna gana de atenderte y tal? ¿Tú con quién hablas? Con tu mujer, ¿no? Perfecto. Pues ya iré luego yo y llamaré a tu mujer por teléfono y diré, oye, mira, esto es una putada muy grande. ¿Me vas a tratar como un cliente mío? ¿Me vas a un descuento del carajo? Te mando todo por culo ya. Sinceramente, yo, como tatuadores, hay así. Me da exactamente igual y lo mando todo por culo. Paso de comerme la cabeza en intentado en una segunda oportunidad a una persona que me ha atendido de esa manera. Lo que nos fuéramos a gastar ahí, 400, 500 euros entre los dos, no sé. Lo que fuera, eso ya no se lo lleva. ¿Por qué? Simplemente por la forma que tiene tratar al público. Por eso lo digo, gente, esto como experiencia vital. Muy importante. En serio, no os confiéis por... No, tengo trabajo hoy. Tratad siempre bien a los clientes. Empatizar cuando un cliente esté enfadado. Empatizar cuando un cliente esté agobiado. ¿Vale? Porque cuando tú vas con un problema a una tienda, que aunque no, a una tienda, un negocio, a lo que sea, ¿vale? Y aunque esa persona, ¿vale? Cuando esa persona no tenga necesidad o no tenga obligación de cargar con tu problema y de intentar solucionártelo, es un extra increíble que esa persona quiera ayudarte. Es un extra increíble, ¿vale? Y sueles conectar mucho más con esa persona y normalmente sueles trabajar más con esa persona, recomendarlo mucho, ¿vale? Entonces, si la gente que viene muy recomendada precisamente, la gente que viene muy recomendada no suele ser gente agria y asquerosa. La gente que viene muy recomendada suele ser porque son gente que son buenos, tío, que son gente que trata bien a los demás, ¿sabes? Jomac ha dicho, yo trabajo de cara al público, no mucho, pero un poco, y hay clientes que se merecen no responderles. Ya, sí, es lo que os digo. Si es que hay clientes que son una panda de hijos de puta, esto es así. Pero aún así se hace como que no has leído la burrada que han puesto y se continúa. Sí, sí. Ya, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Dice, no te preocupes, nosotros nunca nos olvidamos de ti, desgraciadamente. Desgraciadamente, así que nada. Esta ha sido mi mañana. Un rollo. O sea, el tener que... A mí, más que nada, porque me jode muchísimo tener que cambiar mi rutina. ¿Vale? Quedamos a primera hora, le dije. Ya más que puedo a primera hora de la mañana. Vale, pues a las 10. Y yo pensé, joder, ¿a las 10 para ti es primera hora? Qué bien vives, ¿no? A las 10 primera hora, qué bien vives. Y resulta que cuando vamos, no era a las 10 primera hora. Sería a las 10 primera hora, pues para la mujer, supongo. Y el marido estaba allí tatuando desde hace no sé cuánto tiempo, porque ya estaba en faena. O sea, lo mismo estaba desde las 9, no lo sé, o de las 8, no tengo ni idea. Y yo pensando, hostia,
Me podía haber dado cita antes y me la ha dado a las putas 10, que es cuando yo tengo precisamente mi trabajo. O sea, tócate los huevos. Modifico yo el mío para que no aparezcas. Uf, me ha sentado como el culo. No descarto, después de este programa, coger y llamar por teléfono y hablar con la mujer y decirle, ¿te acuerdas de mí? La cita que teníamos hoy a las 10, ¿te acuerdas? ¿Sí? Pues no te acuerdes más porque no voy a ir ya más. Esto es así. En fin, gente, vamos a empezar con la primera noticia. Yo he recopilado, antes de salir, evidentemente ahí al tatuador, he recopilado las noticias de hoy. Y otra vez, desgraciadamente, ya sabéis que estos días creo que va a ser así siempre, ¿vale? Tenemos un top de noticias relacionadas con la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania. Traigo un primer artículo que digamos que resume un poco lo que ha pasado en las últimas horas y luego algunos detalles que lo que va sucediendo alrededor del mundo, ¿vale? Así que venga, vamos a darle caña. Primera noticia, última hora del conflicto Rusia-Ucrania. Un convoy militar ruso de más de 60 kilómetros. De más de 60 kilómetros, ¿eh? No de 60 unidades, no de 60 vehículos, de 60 kilómetros. Avanza hacia Kiev. ¿Cómo es un convoy de 60 kilómetros, tío? ¿60 kilómetros? ¿Estamos locos? Pues aquí veis las imágenes. 60 kilómetros, tío. Yo no sé esto cómo es, pero dice... Japón se une a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia. Zelensky asegura que Ucrania recibió algunas señales en la negociación del lunes con Rusia. Algunas señales. No sé lo que significa algunas señales. Las tropas rusas abren un nuevo frente en la ciudad de Jersón, al sur del país. Dice, una inmensa caravana de vehículos militares rusos que se extiende a lo largo de 60 kilómetros al noreste de Kiev. O sea, al noreste está en la... Si Kiev tiene, ¿vale? Está más o menos encima de la última frontera de Rusia con Bielorrusia, ¿no? Pues entre una y otra, más por la zona rusa, se extiende a lo largo de 60 kilómetros al noreste de Kiev. Amenaza con incrementar las hostilidades en la capital de Ucrania este martes, cuando se cumple el sexto día de la invasión de Rusia. Así lo reflejan las imágenes satelitales captadas la pasada madrugada por la empresa estadounidense Maxar Technologies. Las fotografías muestran, además, un nuevo despliegue de tropas del Kremlin con helicópteros de ataque y vehículos en tierra, en Bielorrusia, a menos de 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Los combates continuaron durante la noche en diferentes frentes. Tanto Kiev como Kharkov, las dos ciudades más importantes de Ucrania, se vieron sacudidas por las sirenas antiaéreas. Durante la noche, sin embargo, se abrió un nuevo frente en la ciudad de Jersón, situada en el sur del país. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha asegurado este martes que su gobierno recibió algunas señales de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, pero aún no es el resultado que le gustaría tener. En el terreno económico, Japón se ha sumado este martes a las sanciones impuestas por Rusia, impuestas a Rusia por parte de Estados Unidos y la Unión Europea y congelará los activos en el país de Vladimir Putin y del ministro de Exteriores Sergei Lavrov, así como si el ministro de Exteriores pintara algo aquí, pero bueno, así como las tres instituciones financieras, entre ellas el Banco Central Ruso. Luego, otras nuevas publicaciones, ¿vale? En la misma línea, Zelensky dice que Ucrania recibió algunas señales. Y las señales, dice, hasta el momento no tenemos resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros, para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda. Pero, tío, ¿qué es esto de la segunda ronda? ¿Qué es Eurovisión esto o qué? Por cierto, la música está un poquito alta. ¿Qué es esto, Eurovisión o qué pasa con la segunda ronda? Zelensky denunció que mientras las negociaciones continuaban, no cesaba la hostilidad de Ucrania. Dice, creo que Rusia quiere presionar con este método poco astuto, pero que no pierda el tiempo. Esa táctica no funciona con nosotros. Hoy, las fuerzas rusas han disparado brutalmente sobre Kharkov con obuses de artillería. Es un crimen de guerra evidente, ha subrayado Zelensky. Con obuses de artillería sobre Kharkov. A ver, ¿por qué dice que es un crimen de guerra? ¿Es un crimen de guerra porque Kharkov es población civil? ¿Es un crimen de guerra porque obuses de artillería solamente se puede usar sobre maquinaria bélica como barcos, aviones o tanques? ¿Es un crimen de guerra porque simplemente está en una guerra? O sea, ¿por qué dice que es un...? No lo entiendo, ¿vale? O sea, no lo sé. No lo entiendo, es que no lo sé, ¿vale? El lunes, el quinto día de ofensivo militar Rusia contra Ucrania, la primera reunión de negociadores de ambos países, celebrar la frontera, tal, tal. Ambas partes aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volver a sentarse en unos días. O sea, ¿qué puntos de acuerdo te puede decir Rusia? ¿Qué puntos de acuerdo te puede decir Rusia para que Ucrania diga, ah, pues mira? Yo imagino que la reunión sería en plan, ha sido sobre un barrio residencial, dice Kitaslol. ¿Sí? ¿Ha sido sobre un barrio residencial? Joder. Yo creo que la cosa ha sido
que Rusia habrá ido allí, habrá dicho rendición total absoluta, que nos entreguéis estas y estas partes, y ya está. Y a tomar por culo. Y Ucrania habrá dicho retirada total y absoluta, que nos devolváis todas las partes que tenéis en control, incluso Crimea, ¿vale? Y ya está. Dice, las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances. Encontramos algunos puntos en los que podemos pronosticar posiciones comunes y lo más importante es que acordamos continuar con el proceso de negociación. La próxima reunión se llevará a cabo en unos días en la frontera polaco-bielorrusa, sin dar una fecha concreta, ya que las negociaciones, las delegaciones que negociaron durante más de 5 horas se tuvieron que retirar para consultas a sus respectivos países para definir sus futuros pasos. Y la larga caravana de vehículos que llega a Kiev también es noticia, pero bueno, ya lo hemos leído aquí. En fin, así están las cosas, ¿vale? Ahora vamos a ver noticias un poquito más que no tienen que ver con la actualidad de lo que está pasando en Ucrania, ¿vale? Ay, espérate, que aquí tengo que quitar el modo oscuro porque este sitio es así. Guerra Rusia-Ucrania, o invasión, más bien diría Rusia-Ucrania. China levanta todas las restricciones a la importación de trigo ruso. ¡Ay, vaya por Dios! Me parece escuchar a la gata. China levanta todas las restricciones a la importación del trigo ruso, diréis vosotros. ¿El trigo ruso? ¿Las famosas espigas de trigo ruso? ¿China ha levantado todas las restricciones? ¿Tenía restricciones chinas sobre trigo ruso? Vaya, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Dice, el anuncio refleja el respaldo de China a Rusia tras el ataque ruso contra Ucrania y las sanciones de Estados Unidos y Europa. Atrás quedaron las trabas de importación por motivos fitosanitarios. O sea, China había dicho que no importaba trigo ruso porque había motivos fitosanitarios, ¿vale? China anunció hoy que está totalmente abiertas a las importaciones de trigo ruso. Es una nueva señal del fortalecimiento de los lazos bilaterales con Rusia, luego de que Vladimir Putin lanzara hoy una ofensiva militar contra Ucrania porque la de su país sufrirá sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. El anuncio de la Administración General de Aduanas de China se publicó horas después de que las tropas rusas lanzaran el ataque contra Ucrania. Sin embargo, el South China Morning Post indicó que la medida forma parte de un paquete de acuerdos realizado durante la visita del presidente ruso a Beijing a principios de febrero. Porque yo creo que ya se iba poniendo las pilas de lo que él sabía que iba a pasar. O sea, el Putin dijo, a ver, si empiezo esto, aquí van a haber sanciones por todos lados, necesito que China me compre trigo, ¿no? En todo caso, analistas internacionales vienen pronosticando que China podría ser un salvavidas para la economía rusa una vez que entren en vigor las sanciones económicas y financieras anunciadas por Estados Unidos y sus aliados. Previamente, China había alegado motivos fitosanitarios para restringir las importaciones de grano ruso. Y la última declaración de las aduanas chinas también decía que Rusia tomaría todas las medidas para mitigar los riesgos de infestación. Y ya está. Y ya está. Se dan la mano, ¿vale? Se dan la mano. Y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. China, pues le parece bien todo esto. O sea, que China diga que su política es de respetar las fronteras y la integridad de cada territorio, ¿vale? Porque esto lo dice China todo el rato. Esto está muy bien, ¿vale? Pero comprarle y quitarle trabas a Rusia, que no respeta absolutamente nada de eso, hacer negocios con países que no respetan lo mismo que tú respetas, pues eso ya complicado, ¿vale? Dos potencias goldas, amiguis. Bueno, a ver, el tema de amiguis hasta que... A mí China, entre comillas, me da mucho miedo. China es el dragón dormido, ¿vale? Para mí, ¿eh? China es el dragón dormido. Una potencia económica de la hostia, una potencia militar de la hostia, un régimen, ¿vale? Pues no sé cómo decírtelo. Un comunismo muy raro, ¿vale? Un comunismo muy raro en el cual pueden hacer lo que quieran. Creo que es un host. Muchas gracias a la persona que me lo está haciendo, que no saltan en Twitch, no saltan, ¿vale? En fin, son cosas que China puede en cualquier momento chascar los dedos y convertirse en un Rusia 2.0, ¿vale? Pero muchísimo más poderoso, muchísimo más grande, en fin. Se puede liar, ¿vale? Se puede liar muy gorda. Bueno, Bastet. Ahora sí, Bastet. Entonces, yo China la veo más como en plan... Mientras a mí no me toquen las narices, yo sigo dormido. Yo tengo ya un territorio inmensísimo que soy incapaz de abarcar. Tengo de todo, porque tengo recursos. Tengo islas y tengo cosas que puedo estar puteando a mi alrededor. Ya tengo a mis países de alrededor un poquito agobiados, ¿vale? Porque China ahí le gusta tener a todo el mundo agobiado. Y mientras me sigáis comprando cosas y yo siga siendo la fábrica del mundo, ¿para qué me voy a meter en guerras con nadie? ¿Para qué? ¿Verdad? Pero es que China está viendo con ojitos a Taiwán. Si a Rusia le sale bien esto, que tiemble el resto del mundo. Carta blanca a todo el mundo. No lo sé, no lo sé. No creo que sea buliario el mismo caso, pero bueno, entiendo lo que quieres decir, pero bueno, no, ya veremos, ¿vale? En fin, siguiente noticia. Vamos a hablar de México. Ahora sí que puedo poner ya el modo oscuro, ¿verdad? Por favor, gracias. Mis ojos.
México invoca la resolución 377 de la ONU, no sabía que la ONU habían trabajado tanto como para llegar a la 377, para superar el veto de Rusia. Y diréis vosotros, ¿esto qué es, no? Busca convocar a todos los países de la ONU para buscar una mayoría que anule la facultad de Rusia para anular a una mayoría en el Consejo de Seguridad. Es decir, México lo que quiere es, a través de la resolución 377, anular el veto ruso, que Rusia puede vetar, pero yo a través de una mayoría de convocar a todos los países puedo anular el veto de un país, ¿vale? Esto, no sé, México, a ver si lo consigue, ¿no? El embajador mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, condenó fuertemente la existencia del veto que tienen algunos países para desechar votaciones en el Consejo de Seguridad. Esto es lo que yo dije el otro día. Digo, ¿cómo que veto? ¿Pero cómo que? O sea, ¿veto? ¿Veto de qué? Yo, veto, tío, eso es medieval. Derecho al veto. ¿Pero cómo que derecho al veto? ¿Sabes? Me parece... Eso, entiendo la motivación que hay detrás. Yo quiero entrar en la ONU siempre y cuando me deis derecho al veto, porque yo soy muy poderoso y si alguien va a sacar una votación que va completa, si os unís todos para ir completamente en contra mía, yo soy tan poderoso, ¿vale?, que no me convendría entonces estar dentro de la ONU. Entonces quiero tener derecho al veto para poder puntualmente vetar cosas que yo crea que son tremendamente nocivas para mí, ¿no? Eso es el derecho al veto. Por eso se unen, porque tienen derecho al veto, si no, no se unirían, ¿no? Supongo. Pero me parece medieval, o sea, esto de que haya derecho al veto, vetar a lo que dice la mayoría. Es como si hay elecciones en España y viene uno de los dos grandes partidos y dice, veto, ¿el que vetas? No, las votaciones las veto. ¿Cómo que las vetas? Sí, porque estoy perdiendo yo. Entonces, como no me gusta, veto la votación. Voy a seguir gobernando yo, veto. Pero ¿cómo que veto? ¿Vale? Ah, es que si no me dais derecho al veto no participo en las elecciones. Pues vete a tomar por culo, ¿vale? Y que utilizó Rusia el viernes para sobreponerse a una mayoría internacional que condena la invasión a Ucrania. ¿Vale? O sea, se iba a condenar por votación, la ONU condena la invasión de Rusia a Ucrania y Rusia dijo, veto la votación. A tomar por culo. Vetada. Y es como, ¿what? ¿Vale? Tienen derecho al veto 5 países solamente. USA, Francia, Reino Unido, Rusia y China. Me parece buliario medieval que un solo país tenga derecho al veto. 5 me parece 5 veces más medieval. Y 10 me parecería 10 veces más medieval. El derecho al veto no debería de existir en una democracia, tío. ¿Vale? Porque no se puede vetar lo que dice la mayoría. Ten en cuenta que si vetas es porque va a salir algo que a ti no te conviene, ¿vale? Para Putin lo del veto es lo más normal en su país, lo de la mayoría, como que no. Ya, ya. De la Fuente dijo que gracias a la existencia de este veto, el Consejo de Seguridad no pudo cumplir con su principal responsabilidad, que es mantener la paz internacional. ¡Que va, León! Un besote, tío. Muchísimas gracias. Seguir casado y poder usar el Tinder. Como dicen en mi pueblo, con buena picha bien se jode. Pero Kivalion, ¿qué dices, tío? Muchísimas gracias por esos 4 meses con el Prime. Se te ha ido, te han robado la cuenta, Kivalion. Te la han robado. Menos mal que el ladrón por lo menos me ha dado el Prime. Pero te han robado la cuenta. Que yo quiero seguir casado y poder usar el Tinder. Pero si puedes hacerlo, Kivalion. ¿Quién te ha dicho que no puedas? Mira, la mayoría de gente del chat está casado y usa Tinder. O sea que, adelante. Adelante. Lo único que tienes que hacer es estar de acuerdo con tu pareja. Vale, seguimos. Dice, por este motivo, para combatir la parálisis del Consejo de Seguridad, De la Fuente invocó la resolución 377 de la ONU que serviría para superar el veto de Rusia. Para este efecto, México convocará en un periodo extraordinario de emergencia de la Asamblea General de la ONU que reúne a todos los países miembros. De la Fuente dijo que desde el 45 México ha tenido la misma posición crítica sobre el veto, que en lugar de ser un privilegio debería ser una responsabilidad. Es que el veto me parece un privilegio de los 5 tops, ¿no? Y a tomar por culo, ¿no? ¿Qué es la resolución 377 de la ONU? El 3 de noviembre del 50, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaban ya ahí los tironceos de la Guerra Fría, ¿no? La Asamblea General aprobó la resolución 377 AV, que recibió el título de Unidos por la Paz. Hostia, qué bonito, el marketing. Siempre el marketing desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? La adopción de esta resolución se produjo como respuesta a la estrategia de la Unión de las Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, la URSS. Siempre me confundo con la URSS. No es Unión de Repúblicas Soviéticas. Es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De bloquear cualquier determinación del Consejo de Seguridad sobre las medidas a tomar para proteger a la República de Corea contra la agresión lanzada contra ella por las fuerzas militares de Corea del Norte. Sobre las medidas para tomar para proteger a la República de Corea. Vale, o sea, es una resolución del Consejo de Seguridad para proteger a Corea del Sur de Corea la Buena. ¿Lo habéis entendido?
La 377 se puso para proteger a Corea del Sur de Corea del Norte. Ya está. ¿Vale? La parte más importante de esta resolución es la sección A, que establece que cuando el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad de los miembros permanentes, no ejerza su responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales. O sea, que la responsabilidad primordial de la ONU es mantener la paz y seguridad internacionales, ¿vale? Que luego lo hagan o no, ya esto es discutible. Pero en principio esto tenerlo claro, porque supongo que es lo que está queriendo decir este embajador de México, ¿no? Que como no podemos cumplir nuestro objetivo primordial de la ONU por culpa del veto de uno de los países, llamo a la resolución 377A, ¿vale? Dice, por la falta de unanimidad de los miembros permanentes, no ejerza, porque supongo que habrá miembros no permanentes, ¿no? ¡Cadirita! ¡Ocho mesotes, tío! ¡Ocho mesotes! Un besote muy grande, tío. Muchísimas gracias por ese paraimazo ahí todo bueno. ¿Cómo se nota que hacía uno? Vale, por falta de unanimidad de los miembros permanentes, no ejerza, ¿vale? La ONU no ejerza su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. La Asamblea General tomará posesión del asunto. Se sugieren pasos procesales y sustantivos. Es decir, cuando la ONU, cuando el Consejo de Seguridad, cuando el Consejo de Seguridad, ¿vale? Que es un organismo dentro de la ONU que solamente son unos cuantos países, ¿vale? Cuando ese Consejo de Seguridad, ¿vale? Por falta de unanimidad, porque no se pongan todos de acuerdo, no puedan mantener la paz y la seguridad internacionales, que es el objetivo primordial de la ONU o el de Consejo de Seguridad, mejor dicho. La Asamblea General, que entiendo que ya son todo el resto de miembros, todos los miembros de la ONU, tomará posesión del asunto. O sea, el asunto salta del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. Es decir, si nosotros aquí tenemos un grupo de 7 que nos encargamos de que no os peleéis y resulta que luego no nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Cualquier resto de miembro de la ONU, de nuestro grupo, puede coger y decir, hey, llamo a la resolución 377A, donde todo el resto de miembros podemos votar. Y nos saltamos el veto del Consejo de Seguridad, ¿vale? Buenas, Dracoud, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Si te has dormido. No pasa nada, hombre. En primer lugar, si la Asamblea no está en sesión, puede reunirse en sesión extraordinaria de emergencia a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de sus propios miembros. En segundo lugar, dicha sesión se convocará con miras a hacer recomendaciones apropiadas para medidas colectivas, incluso el uso de la Fuerza Armada cuando sea necesario. En fin, yo no creo que esto vaya por el tema de la fuerza, ¿vale? No creo que esto vaya por el tema de la fuerza, sinceramente. No creo que la ONU vaya ahí a pegar petardazos a Ucrania. No creo. Sería ya una escalada de la hostia. Una escalada de la hostia que, repito, lo mismo tiene hasta sentido, ¿eh? Pero como estoy viendo lo que está haciendo la ONU, yo no creo que vayan por ahí lo que están queriendo decir. No es lo que yo haría, pero no es lo que están queriendo decir. Pero sí que va más por el bien de, oye, el primer paso es que la ONU, como organismo internacional para mantener la paz y la seguridad internacionales, tío, tiene que condenar esto. O sea, ¿cómo no vamos a condenarlo? No, es que lo ha vetado Rusia. Pero claro que lo ha vetado Rusia. Para empezar, el veto no se debería poder ejercer en conflicto de intereses. ¿Qué os parece eso? Están intentando evitar la World War III, sí. Es lo que pasó justo en esa época en Corea, ¿así? Por eso sacó la resolución esa, ¿no? En fin. Siguiente noticia, ¿vale? España anuncia la regulación de todos los ucranianos que viven en España. O sea, España va a regular a todos los inmigrantes ilegales que están ahora mismo no documentados o no regulados, ucranianos que viven en España. Que a verlos, haylos, supongo, ¿verdad? Dice el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, o perro Sánchez, como me gusta llamarlo, ha anunciado este lunes la regularización de todos los ucranianos que viven en España para que puedan trabajar legalmente y acceder a las políticas sociales. Sánchez, en una entrevista en Televisión Española, ha recordado que en España viven unos 100.000 ucranianos y ha subrayado que el gobierno va a adoptar decisiones para regularizar su situación. O sea, no significa que los 100.000 ucranianos se le vayan a regularizar. Dice que en España viven 100.000 ucranianos, ¿vale? Pero habrá algunos que no están regulados, es decir, que no tienen el permiso de residencia o que no tienen la visa de trabajo, ¿sabes? Te le faltarán papeles, ¿vale? Más que nada porque a veces para darte los papeles te hacen falta una serie de requisitos que tienes que pedir a tu país o que necesitas cumplir o este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, Nanay, anuncio. Te has comido anuncio, ¿no? Piensa que cada vez que te comes un anuncio es unos microcéntimos que vienen para el canal. Esto es buenísimo, ayudamos a tope. Dice Simbos, entre ellos la vecina de mi madre con su marido desertor del ejército ruso. Hostia, ¿qué dices? ¡Oh! ¿Eso es así? Buah. ¿Qué tal? Bien, Nanay, todo bien. ¿Por ahí todo bien? Ya, bueno, ¿cuándo vienes a la Comic Con, Nanay?
porque es este finde. Sigo leyendo, ¿vale? Vamos a tomar la decisión de extender y tomar las medidas para que puedan vivir legalmente en nuestro país, para que puedan trabajar legalmente, para que puedan acceder a la educación, a la sanidad y a las políticas sociales como un ciudadano más. A la vez que ha anunciado esta decisión a favor de los ciudadanos ucranianos, se ha dirigido a los más de 70.000 rusos que viven en España para asegurarle que este país ama a Rusia. Hostia, tú. Este mensaje que viene, ¿sabes? O sea, ¿cómo que ama a Rusia, tío? O sea, a ver, qué bien, ¿no? Que amo a Rusia, sí. Amamos a todos los países, está muy bien. No amamos a Putin. A Putin no, ¿vale? A Greta Thunberg lo vimos un poquito así. Le damos así la cabecita. Pero a Putin, le damos así la calma, pero de esto que se te va la mano de... No, como cuando... Te doy, Putin. Hijo de... Putin, ¿sabes? No tenemos nada contra Rusia. Contra su gente... que está sufriendo precisamente la represión y un régimen absolutamente autoritario desde hace más de 20 años en las manos de Putin. Bueno, básicamente lo que está diciendo es eso. Dice, amamos Rusia, pero amamos a su gente, pero es lo que yo he dicho, ¿vale? No hay que tener nada en contra de Rusia como país o en contra de los rusos como ciudadanos, ¿vale? Esto, que no se nos vaya de las manos el tema, el tema xenófobo, ¿vale? Esto es más bien un tema de política, ¿vale? Un tema de política. Lo digo porque ya escucho comentarios contra Ucrania y... Gente, vale. Dice Simbos, ¿really? No, el jueves... Ah, Nanay llega el jueves. Vale, Nanay, guay. Dice Simbos, no puede acercarse a Rusia ni Ucrania. Está buscando por la justicia militar rusa. Hostia, qué putada, tío. Llega a Valencia para montar hasta el domingo. Wow. O sea, vas a tirarte desde el jueves hasta el domingo en Valencia. Madre mía, tú. Te vas a inflar. Y lo dices en el chat para que te sigan los rusos. Y lo dicen en el chat para que te sigan. Ahora le van a salir los rusos a Simbos. Que te hackean. Simbos, cuidado. Si vienes de vacaciones de Ucrania y ahora no puedes volver, ya eres ilegal en España, por ejemplo, ¿no? Imagínate que eres no un refugiado, sino que tú estabas aquí de vacaciones y de repente ahora no puedes volver. Y dices, hostia, o me regulan la situación hasta que pueda volver o qué hago, ¿vale? Pero bueno, esto no significa darle la nacionalidad, ¿eh? Simplemente darle un permiso de residencia permanente. Pues por eso, por conflicto bélico, por ejemplo, que existe ese tipo de permiso especial, ¿vale? Estoy desafiando al hijo de Putin, Dracov, dice Ocio. Ay, Dios mío. Vale, sigo, ¿vale? Os voy a traer, este artículo dice, top 8 países a los que huir si se desata la Tercera Guerra Mundial. ¿Estáis preparados para saber cuál es el top 8 de países a los que se desata la Tercera Guerra Mundial? Vale, el primero dice que es Estados Unidos. Yo supongo que es un artículo medio de coña, ¿no? Dice, nadie puede atacar a un país que ostenta el mayor número de premios más importantes en cuanto a diplomacia internacional. Es el que más hombres han ganado por méritos propios el Premio Nobel de la Paz. Solo se recomienda este país si tu piel es de color de la paloma de la paz. Francia. Dentro del espacio de la Unión Europea no hace falta ni el pasaporte para huir al país galo. Estaremos seguros, ataque quien ataque, ya que en cuanto le declaren la guerra, se rendirá y estaremos a salvo en la cárcel y con suerte en algún campo de concentración. ¡Oh! Toma tirito por la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? ¡Menuda barbaridad! Ciudad del Vaticano. Esta pequeña villa situada cerca de Roma nos proporcionará seguridad que exclusivamente la religión católica nos puede dar. Estaremos rodeados de lujos y de gente anciana que nos contará sus achaques de la edad. La peor parte es que el Papa Nuevo es un poco comunista y obliga a todo el mundo a hacer ayuno. Sentinel del Norte. Una isla paradisíaca situada en el Golfo de Bengala. Un lugar donde ninguna bomba puede llegar por muy grande que sea el hongo atómico. Solo se puede llegar disfrazado como un nativo, así que se recomienda pasar por quirófano. Un filólogo experto en lenguas tribales y una tienda de disfraces antes de llegar a la isla. Es importante contarles una historia creíble cuando llegues. Si no les resulta entretenida o verosímil, te comerán para cenar junto a otros estúpidos que han seguido esta guía. Dios mío. Islandia. Como no, otra isla... pero esta vez no es para nada paradisíaca, un sitio inhóspito en el que se alimentan de aguamiel y arenques congelados. Todos son primos entre ellos y en verano hace menos 40 grados. Es mejor vivir aquí o morir en una guerra. Lo de que son todos primos entre ellos, esto yo no me lo creía hasta que me han contado, ¿vale? Una chica que es de allí de Islandia, que tienen una aplicación, no es broma, ¿eh? Esto habrá gente que lo sepa, pero es que habrá gente que no lo sepa. En Islandia tienen una app para cuando conocen a alguien y ligan, buscarse en la app a ver si tienen relación parentesca. Fíjate lo pequeña que es la isla. O sea, si ligas con alguien, como Tinder, ¿vale? Buscas a esa persona, ¿vale?
y te dice si con esa persona tienes relación de parentesco o no, para que no tengáis hijos. O sea, tienen una app. O sea, imagínate hasta qué punto ha llegado Islandia que necesita, el gobierno ha sacado una app para saber si sois primos. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que esto es tela, ¿eh? Italia, dice, en las anteriores guerras siempre ha ganado. Al principio ha apostado por el caballo perdedor, pero a mitad se ha dado cuenta de su error. Ha sido humilde y modesto y ha cambiado de bando. Si te refugias aquí, tienes la victoria asegurada. Recuerda que el equipo que vaya con este país al inicio perderá la guerra. Corea del Norte. No tenemos casi noticias de este país y las que nos llegan son muy positivas, como la de esta mañana, que el presidente Kim Jong-un ha estrenado un caballo blanco y lo ha pasado por la Gran Vía de la capital. Eso sí, la parte negativa es que aquí no tienen Netflix, así que se recomienda llevar un disco duro cargado de películas y series para ver aquí, mientras el resto del mundo disfruta de un invierno nuclear. Y la luna nunca ha declarado la guerra a nadie, ni se le han declarado. Es difícil conseguir un pasaje para escapar a este lugar, pero si eres multimillonario no tendrás problemas para salvarte de esta guerra. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Si hay una tercera guerra mundial, esas son vuestras opciones. Que cada uno escoja lo que quiera. Yo lo de Islandia no lo veo mal. En serio, lo de Islandia pues no lo veo mal. Una isla es más fácilmente defendible, ¿no? Además, quien quiera atacar una isla donde, bueno, no hay nada, ¿no? Volcanes, todo volcánico. Eso sí, el invierno es horrible. El verano es más horrible. O sea, Islandia te financian para traer sangre fresca a la isla, literalmente. O eso he escuchado, dice Jordi. Estaría guay, ¿eh?, que nos pagaran por ir allí, ¿eh? Teniendo en cuenta que su población es más pequeña que mi ciudad y que no tienen casi inmigración, pues lo veo normal. Si vas a Islandia, llévate tu propia prima. Dios mío. O nos mudamos a Islandia. Habría que ver si es un paraíso fiscal o no. O un refugio fiscal, nos vamos a paraíso, pero un refugio fiscal. Estaría bien que fuera un refugio fiscal para ir allí, ¿eh?, y poder fundar una empresa allí, ¿no? Mongolia en Islandia. Vale, siguiente noticia. Dice, Turquía cierra el estrecho del Bósforo al paso de buques de guerra de todos los países. De todos los países. El gobierno turco ha anunciado que hoy que cierra el estrecho del Bósforo al paso de navíos militares de todos los países. Aunque aquellos buques que tenga su base en el Mar Negro, como los de Rusia o Ucrania, podrán aún regresar a sus puertos. El país aplicará la Convención de Motres del 36, por la cual se permite restringir el tránsito naval en los estrechos durante una guerra. Este lunes, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha dicho que el país no puede abandonar sus lazos con Rusia o Ucrania y que por ello se implementaría una medida para evitar el paso marítimo desde sus estrechos para evitar una escalada del conflicto, según recoge Reuters. O sea, menudo pájaro el Erdogan. ¿Qué le habrán prometido? ¿Qué le habrán prometido para que no deje pasar buques? O sea, a los de Ucrania, que tienen una puta mierda, porque recordad que no tiene inversión militar, porque Ucrania está a la mierda. Tiene, pero poca, ¿vale? Y Rusia, que tiene un montón. A Rusia y a Ucrania, como tienen bases navales, sí les dejo entrar. Por tanto, lo que está dejando es entrar a los rusos solamente. Pero al resto del mundo, no. Y claro, no vas a atacar a Turquía, que recordad que Turquía tiene una inversión militar de la puta hostia, ¿vale? De la puta hostia. La cosa es que Turquía y Rusia han tenido sus más y sus menos bélicos, ¿vale? Porque Turquía ha tumbado drones rusos, Rusia ha metido caña a los turcos, o sea, no se han llevado bien siempre, pero este me sorprende. O sea, ahora parece que sí son amiguis. ¿Qué le habrá prometido? ¿Qué le habrá prometido a Erdogan? Erdogan ya sabéis que es otro dictador que te cagas, ¿eh? Erdogan es un dictador que flipa, ¿vale? Cuidado con Turquía, que tiene unas telenovelas de la hostia, ¿sí? Martín dice, lo mejor es África, que será una potencia mundial después de la Tercera Guerra Mundial. África y Latinoamérica, ¿eh? Ojo, cuidado que entre África y Latinoamérica, lo mismo Latinoamérica sale ganando por mucho. El otro día lo enseñé, o no sé si lo enseñé, un mapa del alcance de las bombas nucleares. Latinoamérica se salva entera. Desde Costa Rica para abajo, más o menos, México ya no sé qué decirte. Pero desde Costa Rica, por lo menos, hacia el sur, se salva todo. Así que, gente de Latinoamérica, estáis a salvo, conquistaréis el mundo. Heredad esto, ¿vale? Heredad toda esta mierda, heredadla vosotros. Eso sí, hay un invierno nuclear muy chulo que se va a quedar aquí. Lo digo para que esperéis un tiempo hasta heredarlo, ¿vale? Islandia, país más seguro del mundo, ni la policía lleva armas y la electricidad es gratis. Buenísimo, Kirtan LOL. Vamos para allá. Siguiente noticia. Bielorrusia. Aquí no puedo entrar en la web, ¿vale? Porque no me deja verla. Bielorrusia manda tropas a Ucrania y se implica directamente en la invasión. Vaya por Dios. Si un segundo país se implica en la invasión, la ONU o la OTAN o quien sea ya tiene vía libre también para implicarse. Pregunto, ¿eh? Pregunto. O sea, ¿vamos a seguir quedándonos mirando como
Rusia y ahora ya sus aliados, porque Turquía, Bielorrusia, China, ¿verdad?, se meten con Ucrania y Ucrania le están metiendo por todos lados, le están haciendo un bullying que te caga, le están haciendo el sándwich. O sea, es que le están metiendo por todos lados, le están cerrando, están atacando Kiev y ya está, ¿vale? Y luego terminarán conquistando Kiev, matarán a un montón de peña, incluso al presidente, pueden matar a todos los que quieran, ¿vale? Si el presidente se rinde, le sirve como títere. Si el presidente no se rinde, pues lo matan y a tomar por culo y ponen ellos un gobierno. Luego la cosa se apaciguará, ¿vale? Ucrania se convertirá en un estado subyugado por Rusia y otra cosita más. Y dentro de unos años, a por otro país. Y dentro de otros años, a por otro país. Y nosotros seguimos mirando así, jaja, sí, qué bonito. Pero cuidado, no vayamos a expandir la OTAN hacia el este porque Rusia se enfada. Eso es lo que queremos. Eso es así. La OTAN no puede hasta que no tenga agresión uno de esos países miembros. Es una mierda, dice Buliario. Vale, pues la ONU. Fuerzas de pacificación. En fin. Dice, Bielorrusia se implica directamente en la invasión. Fuerzas especiales bielorrusas se preparan para ser llevadas en aviones de transporte. No sé lo que pone aquí. 2276 o IL-76 o LL-76 a Ucrania. Según ha podido saber la vanguardia de fuentes bielorrusas de oposición. Al menos uno de los lugares elegidos para aterrizar es el aeropuerto Jytomyr, a unos 75 kilómetros de Kiev. Bueno. Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Y nosotros, como mucho, pues ¿qué le enviamos? Armamento. Ya, pero hace falta gente para manejar ese armamento, ¿no? Bueno, pues que usen niños. ¿Sabes? Que usen niños, ¿sabes? Y en la ONU, hasta que el Consejo de Seguridad no dé la orden, pues nada, la misma mierda, otro color. Es que si tienes a la OTAN acojonada porque Putin se cabrea y tienes a la ONU acojonada porque Putin tiene veto, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Pregunto, ¿eh? ¿Qué te queda? O sea, es un panorama desolador, tío. O sea, si la burocracia, ¿vale? Esto va para todos. Si la burocracia te impide hacer bien las cosas, entonces la burocracia no está funcionando. La burocracia tiene su función y tiene su papel y es necesaria la burocracia. Pero cuando la burocracia es un palo en las ruedas, la definición aquí de la burocracia está siendo un palo en las ruedas. Cuando la burocracia es un freno, es un palo en las ruedas, la burocracia tiene que ir fuera, tío. De hecho, precisamente en un estado de emergencia, en un estado de alerta, y en un estado de sitio, este tipo de cosas, ¿vale? Lo que hace es quitarte capas de burocracia, ¿verdad? Darle más poderes al presidente o a quien sea para quitarte capas de burocracia, porque todo el mundo sabe que la burocracia al final son palos en las ruedas y son lastres, ¿no? Son lastres, un lastre. Es un peso que tienes que ir arrastrando y te hace ir mucho más lento. Y a veces directamente te bloquea. Entonces, cuando se pone en estado de emergencia, lo que te quita es la burocracia. Imagina la burocracia, ¿cómo será de coñazo? Para que haya métodos para quitártela de en medio de un plumazo. ¡Pum! ¿Vale? Situaciones especiales, ¿no? Pues lo que te digo, todo es muy bonito hasta que alguien encuentra los fallos y se aprovecha de ellos. Es que Rusia ha dicho, hostia, a la OTAN la amenazo con pepinos nucleares y ya la tengo acojonada. Y a la ONU le pongo el veto y no puedo hacer nada. Ya está, tengo controladas las dos mayores organizaciones. Luego, por el otro lado, me alío de alguna manera con Erdogan, con Turquía. Me alío con China, de alguna manera. Y de alguna manera también a Bielorrusia, que lo tengo totalmente aliado. Pues a Bielorrusia, pues que me ayude también un poco y le prometo una parte de Ucrania. Entonces ya está, ya está. Hecho, o sea, el plan maestro, pim, pam, pum, y la ONU y la OTAN mirando así, diciendo, ah, joder, qué bien, le está saliendo todo. Y ya está. Y Donald Trump en Estados Unidos diciendo, admiro mucho a Putin, le ha salido muy bien, deberíamos repetirlo con México. Recordad que esto lo leímos el otro día. Deberíamos repetirlo con México. Y aquí en España tenemos a Vox diciendo, viva Putin, viva Putin. Y cuando Putin ataca, borran los tweets donde han dicho, viva Putin, Putin es la hostia. Y ahora empiezan a decir, Putin comunista, los aliados de Putin están en el gobierno. ¿Habéis visto la ultraderecha aquí en España? Todo lo que animó a Putin con foto de camiseta de Putin, entrevistándose con Putin, o sea, Putin la hostia. O sea, Abascal poniendo tweets de Putin, comiéndole la polla a Putin, que era una cosa increíble. Y cuando ha empezado todo esto, ha borrado todos los tweets, que la gente hizo capturas y todo el rollo, fue muy divertido. Ha borrado todos los tweets para decir, Putin comunista, esto nos pasa por tener a Perro Sánchez en el gobierno, los aliados de... O sea, es increíble cómo los votantes de esos partidos se comen. Hoy digo esto, te lo comes, mañana digo lo contrario, te lo comes también, mañana digo lo contrario de lo primero, te lo vuelves a comer, lo contrario de lo segundo, te lo vuelves a comer. Cada día te comes el mensaje de ese día y sin importar de lo que he dicho antes, lo que he dicho después. O sea,
Es una cosa que a mí me vuela la cabeza el sentido crítico de los votantes de esos partidos, que me vuela la cabeza, sinceramente, tío. Putin es Dios y la culpa de los menas, como siempre, de Chison. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Siguiente noticia. La bolsa rusa suspendida ante el crash del rublo y la decisión del Banco Central. Evidentemente, todas las sanciones pues están hundiendo el rublo, ¿no? El Banco de Rusia, supervisor del mercado financiero, ha prohibido cualquier venta de valores a no residentes del país, evitando así que los inversores extranjeros puedan salir del mercado financiero ruso. O sea, no puedes vender a personas que no sean residentes. O sea, solamente se pueden vender a rusos. Curioso, ¿no? La bolsa de Moscú no ha abierto este lunes y permanecerá suspendida, por lo menos, hasta este martes por orden del Banco Central de Rusia. Esto tiene un problema, porque acumula ansiedad. Cuanto más días mantengas cerrada la bolsa, más fuerte va a ser el primer choque cuando la abras. Esto está estudiado, ¿vale? Esto es economía. Tú mantienes una bolsa cerrada para evitar la fluctuación por culpa de cosas de guerra y cosas así, ¿vale? Y mantienes ese valor que se mantiene, y lo mantienes cerrado. Pero esto es como los caballos cuando los, o como los perros cuando los coges de la correa. ¡Ah, ah, ah! Cuando los sueltas, ¡ah! ¿Vale? ¿De cómo? Pues esto es igual, ¿vale? ¿Qué pasará cuando abra? ¿Cuántos días va a estar cerrada? No lo sé, tío. Supervisor del mercado financiero del país ante el caos financiero que ha provocado las sanciones de Occidente tras la invasión de Rusia a Ucrania. El rublo ruso se desploma cerca de un 13%, marca mínimos históricos, y el Banco Central ha optado por aplicar su mayor alza de tipos de interés. Ante este escenario, el Banco Central del país ha decidido intervenir y además ha retrasado la operativa de divisas. Así, la operativa Bursati, o sea, la compraventa de acciones, está suspendida de manera indefinida. El Banco Central del país ha aludido a la situación actual para la clausura de la operativa bursátil del parque moscovita. Tras una reunión, la autoridad monetaria ha decidido suspender la cotización hasta al menos este martes. El horario del trading se conocerá mañana en la web del Banco de Rusia a las 9 horas local, a las 7 horas española. O sea que ya sabemos si se ha abierto o no ha abierto, ¿vale? Al revés, los extranjeros no pueden vender. ¡Ah! Los extranjeros no pueden vender. Ah, vale, ok. Gracias, Chisho. Resumiendo, tienen a los inversores enganchados por los huevos temporalmente. Bueno. Putin tomó clase de economía en Argentina, dice Hernán. Sí, sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Tú no le permites a los extranjeros vender, pero en cuantito levantes ese veto, va a ser una cosa increíble, ¿sabes? O sea, es una putada porque es en plan, no puedes vender porque eres extranjero, así que te comes el valor en el que se quede la bolsa. Además, el regulador ruso ha prohibido de forma temporal, también lo que evita es que mucha gente venda y hunda más la bolsa, ¿vale? Si mucha gente no puede vender, pues no se hunde tanto la bolsa. Además, el regulador ruso ha prohibido de forma temporal cualquier venta de valores que pertenezcan a los no residentes del país. O sea, si no eres residente del país, tú no puedes vender lo tuyo. Tú tienes acciones de una energética de Rusia, te las comes con patatas. No, pero es que ha bajado un 70%. Te la comes con patatas. No puede, está prohibida, ¿vale? De forma temporal cualquier venta de valores que pertenezcan a los no residentes. Los no residentes es cualquier persona que no resida en Rusia. Con el único objetivo de proteger los derechos e intereses de los legítimos inversores de los mercados. De esta manera, busca evitar que los inversores extranjeros puedan salir del mercado financiero ruso. Es decir, intenta evitar que los extranjeros puedan vender sus acciones y pirarse del mercado ruso. No, no te puedes pirar, te tengo secuestrado, ¿vale? Por ahora, la petrolera BP ya ha anunciado que abandonaría su participación en la empresa energética estatal Rosneft. Claro, ¿qué es lo que hacen? Anuncian que van a vender, cuando le permitan vender, anuncian que van a vender. Porque así hacen prácticamente el mismo daño. Si tú no ves que las ventas bajan, pero todo el mundo está anunciando que cuando te le permitan van a vender todos, tú sabes que cuando le permitan va todo el mundo a vender y va a hacer las acciones ¡boom! Van a caer, porque si vende mucha gente, cae. Y cuando compra mucha gente, todo sube, ¿vale? Básica, bolsa básica. Si todo el mundo anuncia que va a vender, tú que eres ruso, dices, hostia, voy a vender ya. Creo pánico, ¿verdad? Porque digo, hostia, voy a vender ya porque la semana que viene van a dejar que los extranjeros ya puedan vender y se va a hundir esto. Entonces yo vendo ya, ¿vale? Que está el valor más alto. Y la semana que viene, cuando abran, que vendan ellos y se termine de hundir. Pero a mí ya no me pilla. A mí ya no me pilla. Entonces tú anunciando que te quieres salir, lo que estás haciendo es que los inversores rusos provoquen pánico, vendan, y luego cuando te permitan a ti vender, provocas más pánico, vendes más. Y bueno, te hundes más. Les hundes más, mejor dicho, ¿no? A ello se suma la intervención del Fondo Soberano Noruego de vender sus activos rusos y la del Fondo Australiano, que también planea reducir la exposición a empresas que cotizan en la Bolsa de Moscú. A la expectativa de si abre este lunes y cómo lo hace, el índice MOEX, denominado en rublos,
acumula la caída del 20% del pasado jueves, el índice tal, bueno, te dice los índices cómo están cayendo, ¿no? Bueno, ok. Pues ya está, ya lo tenéis. Dice Chisun, cuando abran, Dios, cuando abran. Claro, el problema está en que tú dices, ah, yo soy una empresa extranjera y no me dejas vender, ¿vale? Niño, apúntate ahí un comunicado. Nos vamos a salir de todas las empresas rusas, vamos a vender todo. ¿Cuándo? Cuando nos dejen. Mañana, la semana que viene o el mes que viene, me da igual, todo fuera. Vale, públicalo en todas las redes, pum. Y todas las empresas empiezan a hacer lo mismo, a tomar por culo. En el mercado ruso dice, yo que aquí no paran de salir comunicados de que se piran, ¿eh? Ya, pero como no les dejamos, ya, pero es que los rusos, como saben que todo el mundo se va a querer pirar, están vendiendo ya, por tanto está bajando la bolsa. Y cuando abramos, van a vender el resto, es que nos cagamos. Y hunden la economía del país. Ahí se murió mi fondo de jubilación, dice Dracout. ¿En Rusia? Cuando abra la bolsa va a ser la leche. Van a gritar, ruso el último. No sé, tío. Esto, ¿sabéis a lo que huele? A los crash que ha habido en la bolsa estadounidense. Bueno, en verdad, mundiales, ¿no? Pero el crash del 29 y luego el siguiente, ¿cuál fue después del 29? ¿Del 40 y pico? No me acuerdo cuándo fue, ¿vale? El del fuerte fue el del 29, con la coña de que, o la coña no tan coña, de que la gente se tiraba de las ventanas, ¿no? Se mataba, se suicidaba, ¿no? Y el crash del 29 fue ese, pánico en los mercados de la hostia, ¿vale? Unos pánicos brutales, todo caía, todo el mundo quería vender a miedo de perderlo todo. Y se hundió la bolsa tan rápido, y no sé si también cerraron la bolsa y al día siguiente se cayó más y caía cada día un 20%, era una barbaridad. Y la gente lo perdió todo. Lo perdieron todo, empresas, magnates, todo el mundo, tío, inversores, todo. Perdieron muchísima pasta, tío, muchísima pasta. Porque la gente invierte el dinero que necesita, que es el problema. Y encima el valor de las empresas también cayó. Empresas tuvieron que cerrar porque no tenían ni siquiera valor para pagar a los empleados. O sea, era una barbaridad. El 45, es que no sé si fue el 45, ¿eh? Creo que me suena el 49 o algo así... En la Segunda Guerra Mundial no creo que fuera, tío. El 45 no creo que fuera. Eso es el final de la Segunda Guerra Mundial. 47 puede ser. Hay un crash por ahí gordo, ¿eh? Hay un crash por ahí muy gordo también. El de 29 es el más famoso porque es durante la ley seca, creo. O al final de la ley seca. Pero hay uno por ahí después, 20 años después más o menos, que hay otro crash gordo. Hay otro crash gordo, ¿vale? Se supone que se han creado leyes para evitar que eso vuelva a suceder y tal, pero luego tenemos ahí la crisis de 2008-2009, ¿sabes? Que no fue un crash tan fuerte, ¿vale? No fue un crash tan fuerte, las cosas como son, como el de 29, pero sí que también fue dramático. Me suena a 46 también, puede ser por ahí, ¿vale? Es después de la Segunda Guerra Mundial, pero no caigo exactamente cuándo, ¿vale? Pues esto, Rusia tiene pinta de que va a vivir su propio crash, o sea, no sé, ¿vale? Tampoco soy un experto en bolsa, que los expertos en bolsa no lo digan, a ver si Rusia tiene formas de paliar esto, pero de verdad que está la cosa, uff, si sois inversores rusos, vended, pero como cabrones, porque esto... Y el problema es ese, que como todo el mundo va a vender, va a bajar más todavía. Como todo el mundo dice lo que yo digo, oye, vended porque se hunde, pues se va a hundir más. Si nadie vendiera, si todo el mundo aguantara, ¿vale? Pero el problema del pánico es ese, que es contagioso. Todo el mundo vende y porque no ser tú el último que se quede, ¿no? Ruso el último, ¿no? En fin... Un crash bandico ruso, qué malo. Vale, pues ya hemos acabado con el tema de Rusia. Vamos a la siguiente noticia. PP, Partido Popular y Vox en España tumban de nuevo la investigación en la Asamblea de Madrid sobre los contratos sospechosos de Ayuso. Parece ser que el Partido Popular no se quiere investigar a sí mismo, por tanto esto de la transparencia se la pimpla. Y Vox parece que está de acuerdo en que la transparencia es una cosa que... a ellos no le votan para que haya transparencia, ¿vale? A ellos le votan para otras cosas, quizás para que haya más toros, más iglesias, fuera moritos de España, no a los menas, pero para transparencia, no, ¿vale? Así que la próxima vez que escuchéis el mensaje de sí a la transparencia no sé cuánto, acordad estas cosas, ¿vale? La mesa de la Cámara Autonómica también ha rechazado la comparecencia del hermano de la presidenta y de Ángel Carromero. La comisión había sido solicitada por segunda vez por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Pero como no tienen mayoría, pues no tienen mayoría, ¿vale? Y ya está. Lo peor de todo es que los madrileños les mola esto. O sea, si yo he votado un partido y ese partido hay sospechas de que algo hay chungo, yo voy a decir, no, que se investigue. Porque mi apoyo va a depender de que tú hagas las cosas bien. Mi apoyo no es incondicional. ¿Qué cojones es eso de un apoyo incondicional? De no, tú hazlo todo con tal de que no ganes de enfrente, tú hazlo todo. No, tú hazlo todo, no. Tú hazlo todo, no. Vamos a investigar a la gente que tenemos el poder, gente. Esto siempre, ¿eh? Lo digo porque cuando gobiernen los de enfrente, ahora están gobernando de derecha, pero cuando gobiernen los de izquierda,
os quiero ver igual de alineados con investigar cada pufo, ¿eh? En serio, ¿eh? Me va a enfadar, que si, me va a enfadar si no, ¿eh? Hay que investigar los pufos, gente. Yo pufo que me entero, pufo que lo digo, ¿eh? En principio, intento ser congruente. ¿Se dice así? Pues sí, lo contrario sería incongruente. ¿Está bien dicho si eres congruente? Nunca he dicho la palabra congruente. ¿Soy congruente? Es que suena que soy crujiente o algo así. Lo siento, pero ojalá se le venga abajo a Putin. El problema, Simbos, es que si se hunde la bolsa rusa, sufrirá muchísima gente que nada tiene que ver con Putin. Ese es el problema de que se hunda la bolsa. Va a sufrir todo el mundo, todo el país, todo Dios, ¿vale? Volveremos a un Rusia de cartillas de racionamiento, de hambrunas y de cosas chungas, ¿eh? Sí, se hunde mucho, mucho, me refiero. Bueno, Indiaco. Creo que he perdido 1 millón de pesos la última vez que vi la cuenta. Dracoud, ¿por qué estás apostando en Rusia? ¿Qué está pasando? Sospechoso. No veo nada sospechoso, excepto que los venezolanos, bolivarianos, proetarra, indepes y resto de chusma esté en el gobierno de Perro Sánchez, dice Chicho. Ese es el discurso, realmente. Coherente. Coherente. Incongruente y coherente. No, porque lo contrario de coherente es incoherente, ¿no? Es correcto también congruente. Sí, suena congruente. Es que suena a conguito. O a crocanti. Congruente suena a crocanti, ¿no? Pero este hay que pararle, y si no le para la OTAN, algo tendrá que pasarle. Ya. Buena, flaco. Ay, en fin. Dice, la mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado este lunes. Esto lo traigo sobre todo. Sabemos qué tipo de gente son. No haría falta ni leer nada más y tú ya sabrías lo que está pasando aquí, ¿vale? Esto no hace falta leer más. Pero lo traigo también un poco, sé que la mayoría aquí vais a pensar igual que yo, pero lo traigo también un poco porque creo que hay que estar informado de que siguen con la misma mierda, ¿vale? Aunque esté pasando lo que está pasando en Ucrania y Rusia, que le ha venido que te cagas a Ayuso para disimular todo esto. ¿Vale? Seguimos con esta mierda, ¿vale? Los gobiernos de España. En este caso solamente es Madrid, pero esto se extiende a lo demás. Recordad que esta mujer, ahora con la guerra que tiene interna con Pablo Casado, es posible que esta mujer llegue a secretaria general o presidenta del partido y se presente a las elecciones de España. Es que es muy probable que esta mujer, que su máxima aspiración, antes de ser, por supuesto, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue llevar la cuenta de Twitter, o sea, community manager, de una cuenta de Twitter de un perrito, esta era protegida de Esperanza Aguirre y Pablo Casado, no sé de quién ha protegido, no sé, me suena de alguien, de Ignacio González, no me acuerdo de quién era, pero así nos va, tío, ¿vale? La mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado este lunes la tramitación de una comisión de investigación parlamentaria que analiza los contratos sospechosos realizados por los procedimientos de emergencia durante la pandemia. La petición había sido registrada por segunda vez por los grupos políticos de la oposición de Izquierda Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Era la segunda vez que se llevaba a la mesa, puesto que la semana pasada PP y Vox tumbaron la primera petición. Los populares han votado en contra y la extrema derecha se ha abstenido. O sea, se ha abstenido, ¿sabes? Se ha abstenido, ¿sabes? Según ha confirmado público fuentes parlamentarias, en el punto de mira están los sospechosos contratos realizados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que beneficiaron a su hermano. La izquierda ha llevado durante los últimos días diferente documentación a la fiscalía tras conocerse que Tomás Díaz Ayuso había cobrado a un contrato para suministro de mascarillas en la primera ola de la pandemia. Este beneficio ha sido uno de los puntos claves en la disputa interna del PP, que ha acabado con la convocatoria de un congreso extraordinario y la salida de Pablo Casado, que tiene huevos que Pablo Casado al final se demuestre. Que tenía razón en todo lo que dijo y aún así lo echen del Partido Popular, ¿eh? Tócate los huevos, ¿eh? Que a mí Pablo Casado me la pela 33, pero que es verdad que, coño, tenía razón. Para Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Autonómica y secretario general del PSOE en Madrid, ha criticado la decisión de unas declaraciones remitidas a los medios. Dice, nos volvemos a encontrar con que el PP actúa contra la transparencia y en contra de lo que los madrileños conozcan la realidad. Que el PP dé la cara y responda en el Parlamento, ha dicho. Sí, no hace falta leer mucho más, pero más o menos queda claro, ¿no? Suena... ¿Cómo es que está diciendo? Congruente está bien, sobre todo en un tiramisú de Simbos, ya te digo. Suena a la tarta crocanti, ¿verdad? Es correcto congruente, es hacer lo que piensas, lo que no hacen los políticos. Ya. Pero estaba muy bien llevada. Está muy bien llevada el que la cuenta de Twitter del perrito. La cuenta de Twitter del perrito estaba increíble. Indiaco dice, el problema es que tengan que votar los políticos para que lo investiguen a ellos mismos. El Tribunal de Cuentas debería ser el encargado de investigar el tema del dinero. Ya, el problema, como tú bien dices, ¿no? Es, yo lo resumo en una expresión, que es conflicto de intereses. Volvemos otra vez al famoso conflicto de intereses. Yo no voy a cansar de decirlo, me duele la boca, pero aún así que me salgan llaga a decirlo. ¡Conflicto de intereses, hijo de puta! ¿Me entiendo o no? Es que es así.
Sí. Esto es mi justicia, ¿cómo se dice? Mi justicia poética, ¿no? Es para coger a los políticos uno por uno y decirle, tú, conflicto de intereses, tush, hostia, tú también, ¿cómo? Que te sube el sueldo, conflicto de intereses, tush, hostia, ¿cómo? Que tú te juzgas a ti mismo, tush, conflicto de intereses, anda tú, que va a jugar a los contactos de tu primo, pues venga, conflicto de intereses también, tush, o sea, uno detrás de otro, y toma, y toma, y toma, y toma, que tenéis conflicto de intereses, hostias. Que no podéis hacer cosas que os entren en vuestras competencias y en vuestros asuntos personales. ¡Que no podéis! ¿Vale? Mamporro por la democracia en estado puro. Es que es eso. Es que es eso. ¿Vale? En Barcelona Colau está imputada y no dicen nada y lo más seguro es que se archive el caso. Eso lo he escuchado ya, Everoz. ¿Qué ha pasado con la Colau? ¿Ha habido contratos sospechosos con familiares, ¿no? O algo así. Eso hay que investigarlo. No estoy puesto en el tema, ¿vale? Pero creo que no es nuevo, creo que no es de esta semana ni nada, ¿no? Tiene ya un tiempo, ¿no? Eso habría que investigarlo a ver qué ha pasado con la Colau, ¿no? A ver con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ¿vale? Para situar a la gente quién es, Ada Colau. Ada Colau es de izquierdas, de Podemos, ¿vale? Es una tía que estaba en una plataforma activista para afectados por la hipoteca, ese tipo de cosas, ¿vale? Y al final terminó montando un partido, uniéndose a Podemos y entrando en la alcaldía de Barcelona, ¿no? Y tal, pues bueno, bien, todo muy bien, vale, ok. ¿La Colau no es la Colau? No creo, simplemente pues lo típico, como le pasa a esta gente, ¿no? Que es más fácil tirar de contactos y no se dan cuenta, si le pasa esto igual. No es que esta gente vayan con la maldad de, jaja, en cuanto esté en el poder voy a enchufar a mi hermano. Yo no lo pienso así, yo no creo que sea así. Realmente eso es de villano de película, si alguien se piensa que esto es así, yo creo que vive en el mundo de Yuppie. Es lo más normal del mundo. Estás en un puesto de poder, ¿vale? En el que tienes acceso a dinero, a contratos, a influencias. Y, coño, pues la gente que tú tienes a tu alrededor, que quieres, te importa o que sabes que te va a tratar bien, ¿vale? Los proveedores que son coleguitas y este tipo de historias, pues tienes prioridad y tienes más miramientos con ellos, ¿vale? Porque dices, joder, es que si yo para las obras de la avenida de mi ciudad contrato a la empresa de mi cuñado, pongo un ejemplo random, ¿vale? Sé que la empresa de mi cuñado, como si no lo hace bien, se me cambia el pelo, se va a esforzar. Y entonces, pero es que hay una cosita, ¿vale? Que es los conflictos de interés y la transparencia, que no debería ser así, ¿vale? Por eso yo no me lo imagino como un villano malvado de jajaja, ja, 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 no voy a poder enchufar a todo el mundo. No, ¿vale? Ni Colau, ni Ayuso, ni nadie de esta gente, que yo sepa, ¿vale? Pero es más bien esa dejadez de llegar al poder y no se dar cuenta, ¿vale? Yo me pondría al lado un asesor, en serio, ¿eh? Y esto es lo que yo haría. Yo me pondría al lado a un asesor que me diera collejas. Sería el asesor de Mamporro por la Democracia, gracias, pues sería el collejero mayor, ¿verdad? Pues me pondría al lado un asesor que será el collejero mayor. Que dice, oye, tú estás al lado, tú tienes que saber todas las leyes que yo potencialmente puedo incumplir por mi cargo. Y quiero que cada vez que yo incumplo una ley, me sueltes una colleja. Pero en público y todo, ¿eh? O sea, me da igual, ¿eh? Me sueltas la colleja así. ¿Sabes? Y me haces ¡pa! Y me sueltas así una. Collejero mayor. Y yo digo, ¡ay! Y la gente pregunta, ¿eso qué es? ¿Por qué te ha pegado? Y dice, es el collejero mayor. Algo habré dicho. Entonces yo le pregunto, ¿qué has dicho? Y dice, no, es que estabas a punto de decir que la empresa de tu hermano es la que vas a contratar para no sé qué. No se puede. Artículo tal, no puedes contratar a la empresa de tu hermano. Ah, no puedo. No puedes. Colleja. Te doy otra. Y yo, no, está entendido. Ok, ya está. Que duela, que pique, que se quede ahí unos cuantos segundos para que digas tú, hostia, contratar a mi hermano no se puede. Ah, contratar a mi hermano no se puede. Ah, ¿vale? Tipo de historias. ¿Eh? ¿Qué os parece la idea? Yo creo que está guapo, ¿no? Daría espectáculo también a las ruedas de prensa. La gente esperando que el collejero. Y el collejero calentando así. Que está hablando de presupuestos generales. Ya verás la que lo. El collejero ahí detrás. Y yo diciendo, bueno, gente, que vamos a hacer esto, vamos a hacer obra, vamos a poner dinerito, no sé qué. Y luego la empresa de mi padre hace otro. ¿Cómo? Y todo el mundo, ¡güey! ¡Collejero! Sería la hostia. Imagínate, arroba de prensa, trending topic en Twitter. Y una recopilación luego de las collejas. ¡Ay! Eso sería increíble. ¿Quién no querría ir a una rueda de prensa mía? Que claro, todo el mundo. ¿Vale? Es que sería increíble. Eso sería increíble. Yo lo haría. Si es que yo sé que al final estoy revolucionando la política. Yo hago este tipo de cosas y la gente me vota. Yo creo que me votáis. Nada más que por ver el espectáculo. Yo creo que me votáis, tío. La idea es buenísima, dice Gaderita. Yo lo veo. Yo es que lo veo, claramente. Dice Josmac, hasta que no llegue el punto de que cuando les digan que roban, se queden en posición fetal llorando en una esquina, no hay que parar. Bueno.
Con la 1 es de Podemos, ¿no? Es de Confluencias o algo así. Uf, me pierdo un poco. Bueno, por ahí. En Común Podemos, algo así, creo. La Colau tiene grumitos, ahí no crea el Colacao. Qué malo, Chisum, qué malo, loco. Pero hay que ayudar a la familia, dice Dracow. Bien, ayuda a la familia. Everos dice, si por 80 millones por subvenciones arbitrarias, amiguitos. Hostia, eso es una buena colleja, ¿eh? Erk dice, perdón por llegar tarde, es que mi perro se ha comido mis deberes. Buenos días, Erk. Mal, falta grave. Jordi dice, tendrías que pagarle al masajista express para su cámara privada. ¿Cámara? ¿Cámara privada? ¿Y valen los suscriptores? Claro. ¿Por qué no? O sea, de collejero mayor, podríamos coger de entre los suscriptores a la persona que... ¿cómo lo podríamos hacer? Que tuviera más conocimientos legales y una mano grande. Tendría que cumplir dos requisitos. Una mano bien gorda, una mano bien grande, ¿vale? Ahí con una buena... O bien mano de madre. Ojo, cuidado, también, es verdad. Mano pequeña, pero mano de madre. Una chica que tenga esa agilidad de madre, sobre todo si es una madre, ya, perfecto. O un chico que tenga una mano bien gorda, bien grande, que la colleja te coja así aquí fuerte y te diga, ven aquí que te voy a pim, pam, pim, pam, ¿sabes? O sea, habría que coger... No, habría que pensarlo, ¿eh? Habría que pensar qué sería más espectacular. Si ver una chica detrás tuya, empezando así... Y yo, cuidado, y retransmitiendo. Vemos a la collejera primera, que está calentando ya en la banda. Parece que va a hacer su primera intervención. Empezamos a hablar de los presupuestos generales del Estado, que ya sabemos que son un poco polémicos. Calienta la mano, gira muñeca, o parece que está tirando el cuello. Esta colleja tiene pinta de ser inmensa. Parece que está hablando, sí, parece ser que se ha equivocado el presidente. Ha hablado un familiar. ¡Tenemos colleja! ¡Bravo! Primera colleja de la intervención del presidente del gobierno. O sea, es que sería increíble. Sería increíble. Los periodistas deportivos vendrían a la rueda de prensa aunque hablemos de política. Les da igual. O sea, es que... ¿Qué presidente os estáis perdiendo? ¿Qué presidente os estáis perdiendo? Iba a revolucionar el mundo de la política. Al despacho del callejero porque terminaría dolorido. ¿What? Voto por Conde, dice Chisum. Unas manos grandes, de Conde, ¿eh? Que mide 2 metros. Al que tenga la mano más grande, ya le apuntamos al curso de derecho. ¿A que sí? La madre aprovecha mucho la velocidad. La madre coge más impulso. ¡Pah! Y ya un plus, que tenga las manos ásperas para que te elige el cuello de paso. ¡Ay, Dios! Vasily Kamotsky, campeón del Mundial de Bofetadas. Ah, cuidado que eso existe, ¿eh? No sé si se llama así, Vasily Kamotsky, el que ganó. Pero hay uno que es un puto monstruo. Es un puto monstruo el que ganó. No sé si lo habéis visto. Buscarlo por YouTube. Mundial de bofetadas. No es broma, ¿eh? Se ponen dos tíos. Evidentemente, dos putos gigantes. O sea, son gigantes. Gordísimos, enormes, con un hombro como mi pecho. El hombro es como mi pecho. Y se hacen así, cogen carrilla y le hacen al otro ¡boom! Y le sueltan una pedazo de mega hostia. Además, hay unas reglas, ¿eh? No le puedes meter la oreja porque le tumbaría, ¿vale? Por el pitímpano. O sea, hay una serie de reglas. Tiene que meter con la mano cerrada, no puede cerrar el puño. O sea, mano abierta, no puede cerrar el puño. Es una serie de cosas. No le puedes meter con la muñeca, o sea, hay una serie de historias. Hostia, y hay un árbitro, ¿eh? Y el otro se aguanta y no se tiene que caer, se tiene que quedar agarrado a la mesa. ¿Vale? Y el otro te la da a ti. Y os vais dando hostia por turnos hasta que uno de los dos se tumba al suelo. Escucha, he visto puñetazos en boxeo más flojitos que esas hostias a mano abierta. Menuda colleja, ¿eh? Ojo, ¿eh? Poca broma, ¿eh? La gente estaría al loro de la política solo por recibir, claro. Yo las he hecho hacia atrás, ¿cuenta? ¿Cómo es hacia atrás? ¿Colla hacia atrás? ¿Cómo es una colla hacia atrás? Me presento voluntario, me apodo, me llamarían oso por el tamaño de la zarpa, y Zerk. Ay, Dios. Indiaco dice, si su hermano gana el concurso público que debería haber sacado para conseguir ese contrato, no hay problema. Claro que no hay problema. El problema es cuando le dan los contratos a dedo. Ese suele ser el problema. Si los políticos no pudiesen firmar contratos, sea leche. Sean los candidatos de un contrato y la gente elige el mejor. ¿Te imaginas? Hostia, ¿te imaginas? Seguramente que hay países que sean así. Perdón por el tocho, te perdonamos, Indiaco. Para los pocos que escribes. Hay que decir, me duele más a mí que a ti antes de soltar la bofeta. No, pero estaría bien que después de meterte una colleja, ¿vale? Yo me quedara, ¡ah! ¡Hostia! ¿Vale? Y el collejero mayor hace así y te pone la manita del hombro diciendo, perdona. ¿Vale? Como, o sea, echándose, ¿sabes? Que tuviera un gesto contigo. Como, ¿sabes? Como alguien que te viene, te da por culo, pero luego te da un besito y dice, tonto. ¿Vale? Pues esto es lo mismo, ¿no? Te doy una colla, ¡pa!
¿vale? Y a todo seguido te pone la manita en el hombro y te hace así. Lo siento. Entonces, la gente dice, es collejero mayor, pero encima es amable y tierno. Es que es buenísimo, lo tiene todo. O collejera mayor, porque repito, lo mismo molaría más el papel de una madre. Imaginad una madre, es que yo me imagino a la mía, que es pequeñita, detrás mía, ¡paca! Soltando la mega hostia. ¡Uf! Y yo, ¡ah! Y yo diciendo, ¡mamá! Claro, mi madre no pediría perdón, mi madre dice, mira para adelante. Ponte recto. ¿Verdad? En Suiza es así, dicen Diaco, seguramente. Tenemos que aprender mucho de ese paraíso fiscal que es Suiza. El nuevo sistema para votar no es el populismo, es por los loles. Es que sí, estaría guapo. Vale, gente, siguiente noticia, me quedan tres. Vamos a ver esta. Dice, científicos del MIT afirman tener la llave para la electricidad ilimitada y barata. Y lo dicen ahora. Ya os aviso que es un experimento científico, ¿vale? Ya os aviso que es un experimento científico, ¿vale? Y tu madre diciéndote, no te han votado para que mientas. Yo no te he enseñado eso. Claro, eso sería genial. Mi madre, uf, cuidado que mi madre también se postula a collejera mayor, ¿eh? Habría que pagarle un sueldo, ya también os digo. También os digo que habría que pagarle un sueldo. No es nepotismo, es que se aburre en casa. Entonces que venga y collejea a su hijo en directo, que eso también mola, ¿no? Hace poco votaron para renovar la flota de aviones y la gente decidió en votación qué contrato preferían. Ah, sí, lo vi, Indiaco. Tu madre no puede porque es familiar. He dicho que no es nepotismo. De todas maneras podemos hacer un contrato público, va. Dice, una compañía del MIT quiere reconvertir las centrales térmicas en plantas de energía verde infinita usando el magma terrestre como fuente de calor en cualquier lugar del globo. En teoría es interesante, tienes una fuente de calor prácticamente ilimitada, ¿vale? Absurdamente ilimitada, a muchísima profundidad, ¿vale? Pone de 3 a 20 kilómetros, más bien 20, porque al final 3 kilómetros es si estás debajo de un volcán, pues lo mismo sí, en 3 kilómetros accedes al cúmulo de magma, pero lo normal es que sea 20, ¿no? Entonces, se supone que metiendo una central térmica podría generar calor con el magma y generar electricidad infinito, ¿no? Una compañía salida del MIT afirma tener la llave para electricidad ilimitada 100% verde y prácticamente gratuita. No es ni fusión, ni fisión, ni renovable, sino el magma terrestre que puede alimentar la civilización durante 20 millones de años usando solo el 0,1% de su calor, con un pequeño detalle, y es que está muy profundo, ¿verdad? Esta fuerza solo se usa en países como Islandia porque, en el resto del mundo, la energía geotérmica está físicamente fuera de nuestro alcance hasta ahora. Esto es lo que dice Quaise, que es como se llama esta nueva empresa fundada por los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sus ingenieros aseguran que su nuevo taladro de energía dirigida, ¿vuestro taladro cómo es? Pues este dice que es un taladro de energía dirigida, llegará sin problemas a profundidades de hasta 20 kilómetros, una distancia totalmente imposible con las perforadoras mecánicas, como ya demostró la extinta Unión Soviética, después de perforar durante años cerca de su frontera con Noruega. O sea, durante años estuvieron perforando y no fueron capaces, ¿no? Esto dice, planta geotérmica en Islandia, la nube blanca es vapor de agua. ¡Hostia, qué guapo! Ah, vale, por eso Satisfactory tiene esa forma la planta geotérmica, porque está copiando un poco a la de Islandia. Esto que hay aquí, este chiquitito, no, es que no se ve, tío. Pero aquí, este cosita chiquitita que veis aquí, esto es una central geotérmica y este un vapor blanco, es pues eso, ¿no? El vapor. En los años 60, la URSS intentó llegar a esos 20 kilómetros de profundidad en un experimento llamado Pozo Superprofundo de Kola. Tuvo que detenerse años más tarde a 12.262 metros, o sea, 12 kilómetros, se llegó. Cuando la baja densidad y la alta viscosidad de la roca, unidas a una excesiva temperatura, hicieron imposible seguir con aquel agujero al infierno. Energía geotérmica en cualquier parte. Este infierno arde a 5.200 grados centígrados en torno a una esfera sólida de níquel y hierro en el centro de nuestro planeta. Pero no hace falta llegar allí para obtener energía ilimitada. Si no estás encima de una fuente de magma cercana a la superficie, como demuestra diariamente Islandia, donde el 65% de la energía consumida en 2016 fue geotérmica, basta con llegar a unos 20 kilómetros de profundidad. Basta, porque obviamente es una tarea extremadamente difícil. Hostia, ¿esto es un vídeo? Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Porque ahora me causa... Voy a quitar el audio, ¿vale? Porque no quiero tampoco que me salte aquí el copy. ¿Vale? Ahí está la profundidad. Genial. Ok. ¿Y qué más?
Superficie, Supercritical Geothermal Energy. Vale, sí, pero perfecto. Mira qué gameplay más buenos han hecho aquí. Un City Builder. Y nos va a enseñar esto. Bueno, sí, le ponen la central ahí. Y eso está, ¿qué? ¿Eso está excavando? ¿Eso está excavando o es ya la central? Electromagnetic Drilling. Un taladro electromagnético. Y luego que sí, que la podrían poner todo el mundo. Ok, vale, que sí. Si realmente podemos llegar a esa profundidad en cualquier parte del mundo, conseguiremos una fuente energética ilimitada durante las 24 horas del día por un coste muy reducido. La energía geotérmica eliminaría la necesidad de combustibles fósiles de un plumazo. Todos los países serían totalmente autosuficientes. En poco tiempo, esta fuente de energía gratuita podría abaratar la factura de la luz a precios ridículos, asegura Quaise. En Islandia, por ejemplo, la factura energética media, que incluye electricidad, calefacción y agua caliente, es de unos 22 euros. Pues sí que es bastante ridículo, sí. El acceso a una cantidad virtualmente ilimitada y constante de electricidad también permitiría que la humanidad continúe avanzando durante millones de años sin generar CO2 o la generación de hidrógeno en cualquier parte de un coste a un coste insignificante. Adicionalmente, apunta Quaise, dejaríamos, que no sé si se pronuncia Quaise, Quaise o no sé cómo se hace, dejaríamos de depender de las intermitentes renovables y podríamos quitarnos de encima todas las plantas solares, hidráulicas, atómicas y eólicas que afectan a la vida salvaje, reclamando esos espacios para la naturaleza. Sí, pero mi pregunta es, ¿y si viene un terremoto? Pregunto, ¿eh? ¿Y si viene un terremoto, qué pasa? O sea, ¿y si le da el magma por subir por ahí, por ese túnel, qué? te reirías bastante, ¿sí? Yo supongo que eso lo han pensado, ¿no? Entiendo yo, ¿no? En este escenario planteado por los ingenieros del MIT, la fusión nuclear pasaría a ser el salvador de la humanidad. Ante el cambio climático y nuestra hambre energética en la Tierra, a ser un posible motor para nuestra exploración espacial. ¿Cómo funciona? Vamos a verlo, ¿no? Dice India, con las películas llegan sin problema al núcleo del planeta. Sí, sí, totalmente. Dice, con bajar unos cuantos kilómetros, la presión ya es suficiente para evaporar el agua, dice Jordi. Pero parece que no es suficiente para generar energía, ¿no? No lo sé. De ser así, sería irónico porque Quaise se gestionó en el Centro de Ciencias de Plasma y Fusión Nuclear del MIT, donde Paul Woskoff, uno de los cofundadores de Quaise, creó el sistema de perforación usando un girotrón. ¡Gente! ¡Usó un girotrón! Eso sí que es un buen nombre, ¿eh? El girotrón. ¿Eh? ¿Quién no querría? ¿Pero por qué está en español? El girotrón. O sea, ¿por qué le ha puesto el girotrón? Si parece un nombre de película de Mortadelo y Filemón. Oye, tráete el girotrón, Mortadelo. ¿Qué es esto, tío? Girotrón, bueno. A grandes rasgos, este aparato derivado de los tubos de vacío utiliza un haz de electrones que se amplifica en cavidad hueca de resonancia. Dentro hay un campo magnético que acelera estos electrones a velocidades relativistas, amplificando de forma radical la energía de las microondas. El resultado es que el haz de energía que sale del taladro de Woskoff es capaz de vaporizar cualquier roca imaginable. O sea, han creado como una estrella de la muerte. Te voy a hacer un girotrón que te va a cagar, dice Simos. Ya, ya. O sea, han creado una estrella de la muerte. Un girotrón de positrones ahí, todo potente, y que ¡pat! Vaporiza cualquier roca imaginable. Esto es así. Esto es increíble, ¿no? Y dice, según Carlos Araque, otro ingeniero de MIT que descubrió el trabajo de Woskoff en 2017 y cofundó Quaise, la idea es perforar y construir la infraestructura necesaria para acceder directamente en las centrales térmicas tradicionales. Una vez construida la infraestructura de reconversión, las centrales dejarían de usar combustibles fósiles para pasar a este poder geotérmico. Para hacerlo, primero usarían sistemas de perforación tradicional para llegar a los 5 kilómetros de profundidad, algo normal en la industria de la extracción de combustibles fósiles. En ese punto, Quaise pasaría a su taladro de energía dirigida. ¿Esto es el taladro? No jodas. ¿Esto está vaporizando tierra? ¿Está vaporizando tierra? ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo lo que está haciendo? O sea, ¿esto es posible? Es como si lo desintegrara. O sea, ¿sabéis lo que me suena? Un poco a Astroner. Con la aspiradora esa que chupas el material y lo taladras. Astroner, tíos. Joder, qué barbaridad. Venga, Dragón, que vaya bien. Un abrazote.
Dice, la compañía está convencida de su éxito. Otro de sus fundadores es el geólogo Matthew Hout y asegura que su modelo es perfectamente factible. La naturaleza, afirma, tiene agujeros estables que van mucho más allá de los 20 kilómetros, los volcanes. E Islandia demuestra que ser energéticamente independiente con un coste de risa para el consumidor es posible. Ahora solo hay que ver si la perforadora y el resto de tecnologías de Quaise tienen éxito. Y digo yo, no sería lo mismo, esto no se puede, ¿vale? Porque desde el punto de vista de ingeniería no se puede. Sabemos que hay una isla muy grande, porque Islandia es muy grande, ¿vale? Es pequeña comparado con el resto del mundo, pero es muy grande. Tiene una barbaridad de energía térmica. ¿No podríamos pagar a Islandia por poner allí un gritón de energía térmica y transportar la energía a otro lado? Ah, bueno, como habéis dicho siempre, que la energía no se puede acumular. Tú lo que quieres es hacerles el helicóptero de toda la vida, dice Indiaco. Ese es el girotrón, el helicóptero. Me está timando, Indiaco. Esas palabras hay que leerlas con voz de doctor maligno. Girotrón, láser y haciendo comillas con los dedos. Girotrón, láser, ¿no? El problema es el transporte, que se pierde energía ya, tío. Qué lástima eso, ¿eh? En fin, vamos con la siguiente noticia. Dice, la industria de la comida rápida se ha echado en brazos de la carne falsa y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué es esto de la carne falsa? Entiendo que se refieren a la Beyond Meat y estas mierdas. O sea, yo lo he probado, la verdad es que está bastante bueno. Es verdad que sabe a carne relativamente, ¿vale? Pero oye, si te da los mismos nutrientes y tal, por mí perfecto. Y si te hace como si te comieras carne, pues perfecto, tío, también. La carne y los lácteos de origen vegetal ganan adeptos y entre un colectivo especialmente importante, además, el de la industria de la alimentación. Aunque el porcentaje de negocio que representan está lejos aún de las ventas de productos animales, grandes cadenas de fast food, supermercados y fabricantes han decidido dar más protagonismo a alimentos que, hasta no hace mucho, parecían condenados a las últimas baldas o las líneas finales de los menús. La apuesta se aprecia ya, pero quizás lo más relevante es que, al menos si tenemos en cuenta los planes de algunas grandes compañías, seguirá reforzándose con el paso del tiempo. Si dadas las circunstancias, la metáfora no sonase raro, podría decirse que han empezado a poner toda la carne en el asador con los productos de origen vegetal. La cuestión es ¿por qué? Una tendencia con nombre y números. Aunque basta con echar un vistazo a cadenas como Burger King para ver cómo las opciones de origen vegetal ganan empuje, por cierto, el Whopper vegetal, el Whopper vegano, yo me lo he comido ya dos o tres veces y de puta madre. De puta madre, sinceramente. Yo la hamburguesa que más pido siempre en el Burger King es el Whopper, ¿vale? Me conozco el sabor perfectamente del Whopper, aunque es un sabor que os guste o que no, me refiero que me lo conozco y punto, ¿vale? Y empecé a pedir la vegetal. Mi sorpresa fue que era igual. Igual relativamente, pero igual. O sea, la experiencia, perfecta, ¿vale? Y a la de proteínas cultivadas, las proteínas cultivadas, ¿cuál es? ¿Los músculos estos de laboratorio? Eso es lo siguiente ya. Y las opciones de vegetal ganan empuje. El aumento del peso de la oferta de productos de origen vegetal puede concretarse con compromisos y cifras concretas. Como detalla Vox, el periódico, en 2020, por ejemplo, la cadena Panera Bread avanzó sus planes de reforzar la oferta basada en plantas. Si entonces era del 25% de su menú, el objetivo es que suponga el 50%. De cadena en cadena, pasos similares ha dado Burger King, que plantea que, al menos en Reino Unido, la mitad de su menú sea vegetal para 2030. El anuncio llegaba poco después de que su principal competidor, la cadena McDonald's, alcanzase un acuerdo con Beyond Meat, especializada en carnes veganas, para McPlant y los productos que desarrolle en esta misma línea en el futuro. ¿McPlant? ¿En serio? ¿La McPlanta? ¿En serio ya McPlanta? En fin. Más allá de la fast food, la firma de supermercado Tesco quiere que entre 2018 y 2025 sus ventas de alternativas vegetales crezcan un 300%. Y Unilever, detrás de las marcas como Ben & Jerry's, o será otra cosa, se ha comprometido a acelerar la disponibilidad de opciones vegetales en sus helados, por tanto será Ben & Jerry's. En fin, pues ya lo habéis oído. Ya lo habéis oído. Yo no sé si lo habéis probado, ¿eh? Yo he probado ya hamburguesas veganas, la de Beyond Meat, creo que la he probado. He probado varias. He probado dos o tres. Y luego he probado hamburguesas de otras cosas, de guisantes, de berenjena y tal, ¿vale? Que también están buenas, pero esas no saben hamburguesa, ¿vale? Esas son otra cosa, son una pasta así, empanadita y tal, que está rica. Pero no tiene nada que ver. Yo me estoy refiriendo a una hamburguesa que imite a una hamburguesa de carne, que la imite, ¿vale? Y las he probado y la verdad es que bastante bien, ¿eh? La verdad es que bastante bien. La primera vez que pedí un Whopper vegetal me quedé asombrado, dice Ebero. Sí, la verdad es que sí.
Dice Simbo, sí, pero después cuando yo subo una hamburguesa hecha de calabaza y semilla, me criticas. La polarización, la puta polarización, sevillanofobia. ¡Qué cabrón! No hagas mierdas y no te criticaré. Es que claro, el cabrón se pone a hacer una hamburguesa de calabaza y semillas, tío. ¿Qué quieres que le diga? Pues le insulto. Si es que no, yo por el bien de la humanidad tengo que insultar esa mierda, ¿vale? O sea, es que no. ¡No hagas mierdas y no te insultaré! ¡Sevillano! Siguiente noticia. Vale, y esta es la última. Con esto ya cerramos. Dice, el Tokyo Game Show 2022 será un evento físico con público profesional y general. Vuelven los eventos físicos. ¿Os acordáis las últimas ferias de mierda que nos tragamos aquí en directo viéndola y que nada más que era mierda y mierda y mierda y mierda? Al final yo me puse a jugar con la cámara. Pues ahora será en persona, ¿vale? Dice, la organización del Tokyo Game Show ha anunciado que la edición 2022 se celebrará del 15 al 18 de septiembre en el Makahari Cheese de Chiba, en Japón. El 15 y 16 serán días para los profesionales, mientras que el 17 y 18 se podrá entrar para el público general. Durante los dos últimos años, por motivos sanitarios derivados de la pandemia, el Tokyo Game Show se ha celebrado en formato virtual o híbrido. Así que el 2022 será el primer año en el que se puede asistir tanto público profesional como general. El tema del Tokyo Game Show 2022 será Nothing Stops Gaming. Pues ya lo tenéis para el 10 y, ¿cuándo? De septiembre, ¿no? Del 15 al 18 de septiembre, gente, tenéis Tokyo Game Show 2022. Gente, nos vemos luego. Un besote muy grande. Hoy estrenamos nuevo juego. Jugaremos seguramente al Total War y luego jugaremos al Icarus, juego de supervivencia nuevo. No sé si lo jugaré primero o lo jugaré segundo, ¿vale? Voy a ir viéndolo. A ver cuál pongo primero o cuál pongo después. Gente, nos vemos luego. ¡Feliz mañana! ¡Chao!